Pues hoy aquí estamos yo y la Cami, que me va a ayudar a hacer de comer, porque la solté un ratito. ¿Y qué creen? Se echó todo un pomo de crema en la cabeza mientras yo pelaba los nopales y Diana le daba pecho al niño, pues hizo de las de ella. Entonces aquí está, mira, uy, tuvimos que bañarla porque quedó bien forrada de crema. Bueno, pero lo que voy a preparar hoy son unas patitas de puerco en salsa roja, que ayer ya ven que el chavorruco hizo chicharrones. Pues yo le eché unas patitas para hacerlas en chilito hoy. Entonces hoy me va a acompañar Cami a hacer de comer, porque ya no la vamos a dejar sola ni un momentito. Ahorita les subo el video para que vean cómo quedó. Y le sola. Ayer que hizo el chavorruco con los chicharrones, yo le puse unas patitas porque las quiero preparar con chilito, como las hacía mi mamá. O como las hace, porque luego me corrigen que porque digo las hacía. Porque yo ya no estoy con ella, pues digo que como las hacía cuando yo estábamos, cuando estábamos chicas. Y pues aquí ya tengo el agua calentando, ya que empieza a hervir, se las vamos a poner para que se cosa. Miren, pues ya empezó a hervir el agua, vamos a echarle las patitas de puerco a cocer para el colágeno. Bueno, pues las vamos a dejar que se cosan bien. Miren, no nos entretiene. Miren, esta niña todo lo quiso. Hija de tu madre. ¡Voltea para allá! A ver, Cami, voltea el pelo. Mira nomás. Madre santa, mira nomás a Cami. Mamá. ¿Cómo dejó acá? Hija del maestro. Let me see your hair. Te cajeaste, Diana. A ver. A ver, llegamos. Mira. Bueno, pues ahí están ya las patitas bien cociditas, el colágeno. Y aquí tengo la salsita. Hice de tomatillo con dos chiles guajillo y una pizquita de orégano del monte. Y aquí tengo ya los nopales. Pues ya vamos a echarle todos los ingredientes para. Ay Dios, está llena de vapor. Pone su salsita. Creo que yo solo me los voy a comer porque aquí todos son limpios. Miren, ahí está, miren. Puro colágeno, miren. Deliciosas, miren. Y no dice, ¿por qué no las cortó? Pues nomás están por mitad, pues así las dejé. Y le echamos sus nopales y las vamos a dejar que hiervan bien. Y así van a quedar las patitas de puerco en salsa roja con nopales. Bueno, vamos a dejarlas que hiervan. Miren, y así quedaron las patitas de puerco en salsa roja con nopales. Miren, deliciosas. Ya nomás voy a hacer unas tortillitas recién hechas y a comer. Así quedó el colágeno. Miren, y así quedaron las patitas de puerco en salsa roja con sus nopales y sus frijoles. Y unas tortillitas recién hechas, miren. Uf, deliciosa comida. ¿Qué opinas tú, Samantha? Bien delicioso. ¿Verdad que sí? La que pensé que no iba a comer porque es bien piquis, pues ahí está bien buena bien para. Delicioso. ¿Verdad que sí? Sí, el chilito bien sabe. Very good. Very good. Pues así quedó la dieta del día de hoy. Puro colágeno. ¿Mm? Delicioso. Miren. Con sus tortillitas recién hechas. ¿Mm? Vieran qué delicioso quedó. Buenísimo. Para no sentir tanto remordimiento que no voy a comer nada verde, miren, aquí tengo mi licuado verde. No es de Starbucks, yo lo hice. Miren, así es para todo, incluido verdura y la pata de puerco. ¿Mm? También se chingó su macha hoy. Me descubrabas. Pues va todo incluido, pero, pero ya va el. Ya va lo verdecito. Quedó deli, deliciosísimo. Bueno, ahí le subí la receta, a ver si me la entiende.